hago dominio con la pelota, con una mano, porque con el pie no sé hacer, no llevo ni a tres. Entonces, pero el fútbol es mi vida, el fútbol es parte de mi vida. Y entonces, los futbolistas son futbolistas, por supuesto, pero también son empresarios, también tienen negocios, tienen su vida, tienen su familia, sus esposas, sus hijos. No solo es fútbol. Y entonces de esto trata un poco la rima que les vengo a comentar hoy. Eres. ¿Qué somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu hermano, tu hermana? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus compañeros de estudio, de trabajo? ¿Quiénes somos? Buena pregunta. Somos parte de muchas personas. Somos parte de pequeñas cosas. Somos parte de cada profesión de este mundo, pero somos parte también de las estrellas. Somos parte de la vida. Y esto no es más nada que las profesiones, los estudios, los que nos forman para nuestra vida futura. Somos parte de las emociones, de los sentimientos, de nuestras acciones que determinan quiénes somos. Y hay una canción muy buena de Melendi que se llama Somos. Empieza diciendo, a ver si me acuerdo, somos la cruz que destroza el planeta, la cara B de un CD universal. Trankimasin mezclado con anfetas, somos un cóctel mortal. Somos cajas de pino que dejamos en, somos el tren que dejamos pasar. Un 3x4 con ritmo cansino, pero capaces de amar. Somos capaces de amar, pero también, tristemente, somos capaces de odiar. ¿Y qué palabra esta, eh? ¿Qué palabra esta que mal suena? Ya de decirla nada más, ya suena muy mal. ¿Por qué odiar? ¿Por qué existe el odio? Si lo más fácil que hay es amar. Amar es tan fácil que es que las personas no sé, con su forma de caminar por la vida ya se dejan querer ya. ¿Y para qué vas a amar? ¿A odiar? No tiene sentido. Y ya, hasta aquí llega esto por hoy. 5 minutos voy viendo. Y suficiente. Así que muchas gracias por permanecer. Y hasta la próxima semana. Tengan una excelente semana. Y cuídense. Aquí está. La sesión de autor número 2. Muchas gracias. Nos vemos.